Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 15 horas con 49 minutos del día 29 de agosto del año 2022, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliana Arlet Mariada Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Karina González Pérez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por incapacidad de maternidad. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, esto de conformidad a lo que se establece en el dictamen adjunto. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, con relación al acuerdo de ayuntamiento número 384/2021/2024, se apruebe la modificación del nombre de las obras autorizadas en el punto segundo de dicho acuerdo. Asimismo, se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras mediante la modalidad que corresponda. Esto conforme al dictamen respectivo. Y punto número 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración del orden del día. Si hay ninguna observación, les pido levanten su mano quien esté a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario, que es el punto número 3, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Segundo, se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que se presente la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, la aprobación de la Ley de Ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, hace un momento estuvimos la gran mayoría en la mesa de trabajo, después en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se expuso la propuesta de para Ley de Ingresos 2023 para mandar a su aprobación al Congreso. Si alguien tuviera alguna pregunta, aclaración, se encuentra presente el tesorero municipal Atanas Ramírez Torres y el jefe de ingresos Fernando Plasencia para aclarar cualquier duda que todavía quede. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes, presidente, con su permiso, compañeras, compañeros. Yo solamente quiero hacer un breve resumen o algunos posicionamientos y sugerencias de esta última etapa de revisión. Sobre todo también para informarle a la población qué es lo que, incluso que es una ley de ingresos, ¿no? Que creo que hay también ese desconocimiento.
La ley de ingresos, que es todo aquello que nosotros nos va a permitir cobrar como impuestos o algunos derechos municipales. Sí, también lo he mencionado en varias ocasiones, presidente, los tiempos de estudio y discusión. O sea, yo sí considero que son muy importantes. A mí en lo personal, por más que le dediqué todo el fin de semana, que nos entregaron el viernes el proyecto, creo que hizo falta más discusión de fondo, ya que hay que anexar algunos puntos, hay que derogar otros puntos. Y me pareció muy poco tiempo porque lo dejamos al final. Estamos a 29 de agosto y tenemos hasta el 31 para poder aprobar. Me hubiera gustado que pues tuvimos todo el año para poder entrarle, ¿no?, y resolver muchas cuestiones de fondo. Se presenta un incremento general del 9% por la justificación de la ola inflacionaria, que desde mi punto de vista, creo que necesitamos, si bien medir esa ola inflacionaria, pues también generar algún estudio de fondo, o nosotros como gobierno municipal, cómo contribuimos para que esta inflación no le pegue a las personas y no solamente irnos a incrementar, que se puede generar una burbuja o un círculo de nunca acabar, ¿no? Y considero que hay una línea muy delgada entre aumentar los impuestos buscando recaudar más o lo necesario para el municipio y el aumentar que podría provocar que se dejara de recaudar, que el ciudadano diga, pues elijo no pagar los impuestos, ¿no? Y irse por esa vía. Y más preocupado porque he tenido la oportunidad de estar recorriendo colonias y delegaciones en los últimos días y se está perdiendo el para qué pagar esos impuestos, ¿no? Se supone que como municipio la gente paga un impuesto y nosotros nos hacemos responsables de los servicios en común o de los servicios que la ciudad necesita, pero ya pasa el tiempo y no logramos resolver los servicios básicos, ¿no? Como el tema de la basura, que es el que más se ha acrecentado, parques, jardines, ¿no? Entonces, se pierde el incentivo de por qué pagar ese impuesto, ¿no? Yo creo que tendríamos un margen de aumentar la ley de ingresos, porcentajes, si estuviéramos dando esos resultados esperados, ¿no? Para más o menos situarnos en el cálculo de la ley de ingresos del 22 al 23, pues recordar que en el 2022 se aprobaron 560 millones, a pesar de que ya vamos alrededor de los 700 millones recaudados, y se plantea presentar 643 millones de pesos en este proyecto de ley de ingresos, que son aproximadamente 82.854.243 pesos más que el año 2022, ¿no? Pero sí hay un apartado que me llama la atención, que es el de endeudamiento interno, que ya nos platicaba el tesorero, que ahí de 667.000 se pasa a 30 millones, que es un margen por si el municipio necesitara pedir un préstamo, ¿no?, o un endeudamiento, un mecanismo de endeudamiento. Mi pregunta es que si se tiene pensado, o sea, desde ahorita ya tenemos pensado solicitar un préstamo alrededor de 29 millones, o por qué 30 millones ahí y no 50 y no 10 y no 5. Esa es una de las preguntas que no me quedan claro, porque si le ponemos ese margen, supongo que alguien ya pensó que se pueden pedir esa cantidad de préstamos, ¿no? Queda una cuestión pendiente que yo creo que sí hay que ponerle atención, que son los márgenes. Hay rangos para cobrar la ley de ingresos, por ejemplo, derechos que van de 100 a 400 pesos, reglamentar o hacer una política de cómo se va a decidir a quién cobrarle los 100 o a quién cobrarle los 400 o bajo qué circunstancias. Referente al artículo 29, donde se busca el pago de algunas multas o recargos, pasa de 1.13 a 2%, ya lo comenté anteriormente que yo no daría el brinco del 1.13 al 2%, representando casi el 100%, sino que propondría que pasara por el 1.5%. Agradecer también la atención de aceptar la solicitud de que a los compañeros del Tianguis mayores de 60 años se les dé el descuento del 50% y no sea hasta los 70 como estaba la ley de ingresos pasado. Yo también hago la propuesta que referente a todo lo que tenga que ver con tianguis y mercados no se haga el aumento. Me comentan que se va a realizar el aumento en el rango y que por ahí tendremos campañas, que sí seré muy insistente en el próximo año generar esas campañas de descuentos para los compañeros de los tianguis y mercados. Sí no estoy de acuerdo en el incremento del costo al baño público, ¿sí? Se pasa de 4 pesos a 5 pesos porque considero que no están las condiciones de los baños públicos que tenemos
para poder cobrar un peso más, ¿no? Primero los arreglamos y ya después podemos aumentar. Pero bueno, esa es una, también es una propuesta, ¿no? Aplaudo que se aprueba el no aumentar el costo de la recolección, sino generar un rango desde los 10 pesos para... Creo que muchas veces es más caro recolectar la basura de los ríos que ir por ella a la casa de los ciudadanos, ¿no? También aplaudo que se mantengan 50 pesos los costos de los talleres deportivos y 60 los costos de los talleres culturales, pero sí creo que es muy urgente retomar el tema del COMUDE. Desde diciembre del año pasado yo hice la propuesta de que le entráramos, creo que está la iniciativa ahí atorada en el pleno de ayuntamiento, en las comisiones, pero creo que necesitamos el COMUDE para poder garantizar que ese recurso se pueda multiplicar, ¿no? También aplaudo y agradezco el tema que se tomara en cuenta que las actas en épocas de inscripciones educativas se hicieron descuento hasta el 80% en educación básica, que por primera vez se represente un tema de movilidad en la ley de ingresos, con la emisión de dictamen y revisión de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de urbanización. Creo que eso nos dará la pauta para que también los particulares comencemos a construir un municipio conectado. Y el tema de los incentivos o los descuentos para los pagos de esas cuentas incobrables que tiene el ayuntamiento, de recargos, de multas, que sea hasta el 90%, en campañas dirigidas a que la población se regularice, ¿no? Yo también considero que sí, para el próximo año, meterle más tiempo al estudio para poder generar incentivos, sobre todo en el tema ecológico y sumarnos a las agendas de los cambios climáticos como municipio. Esas serían mis observaciones. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso, igual comentar que con la anuencia de todos los regidores se aprobó que se hiciera un descuento también a las madres jefas de familia para que sus hijos obtengan el 50% en la expedición de sus actas, y esto fue un logro a todas las personas que estuvimos dentro de la Comisión de Hacienda. Entonces, agradecerles. Igual continuar con la aprobación de esta ley, que será mi voto a favor. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, de igual forma agradecerles a todos los regidores que estuvieron presentes en la mesa de trabajo, en la comisión y ahora en la sesión de ayuntamiento. Igual esto es una propuesta que se va a mandar al Congreso para su aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán del año 2023, que fue bien revisada desde el inicio del año por el señor tesorero Atanasio y por un equipo que ha estado trabajando al respecto. Se hizo una propuesta, se les mandó desde el viernes. Todavía la semana pasada trabajamos algunas adecuaciones. Hoy por la mañana en la mesa de trabajo se hicieron otras, tomando en cuenta la opinión de todos los regidores. Y pues eso, ¿no? Esta propuesta lleva un poquito de todos los regidores que estamos en esta mesa, y su aprobación pues es para el beneficio, obviamente, del municipio de Tepatitlán. Recordar que el municipio, o lo que recauda el municipio, pues no es solamente para un tema de parques, jardines o recolección de basura, sino que hay muchos otros servicios que proporciona el ayuntamiento, y que esta propuesta se está haciendo lo más pensado posible y en un porcentaje razonable, dado a que los últimos años no se hizo la actualización debido a las circunstancias, no solamente en el municipio, sino a nivel nacional, que se vivieron a raíz de la pandemia, por lo que se ocasionó un rezago, y se está tratando en esta propuesta de aumentar lo más bajo posible para que no tenga un impacto en las finanzas del municipio. Muchísimas gracias a todos, regidores. Si no hay ninguna otra observación o comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedaría de la siguiente manera: se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad a lo establecido en el dictamen adjunto.
Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 4, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, con relación al acuerdo de ayuntamiento número 384-2021/2024, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de agosto del año 2022, se apruebe la modificación del nombre de las obras autorizadas en el punto segundo de dicho acuerdo, debiendo quedar, como se señala a continuación, lo anterior en virtud de que el nombre de la obra debe coincidir con los proyectos autorizados por FOCOSI. En la siguiente gráfica, ahí describe la construcción tipo de obra de FOCOSI, pavimentación con concreto hidráulico de la calle General Anaya entre las calles Francisco y Madero y Mapelo, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $3,140,000. La siguiente, también de FOCOSI, construcción de vías de comunicación, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho entre las calles Avenida González Gallo y Pedro Moreno en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $3,060,000. La siguiente, edificación no habitacional de FOCOSI, rehabilitación en torno urbano de la glorieta Las Colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $3,800,000. La siguiente, también construcción de vías de comunicación, FOCOSI, pavimentación de la calle Cuauhtémoc entre calles Jalisco y Aldama en la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esto por la cantidad de $2,600,000. La siguiente es construcción de vías de comunicación por FOCOSI, construcción de andador peatonal y ciclovía en el libramiento San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, primera etapa, por $1,800,000. La siguiente, construcción de vías de comunicación, FOCOSI, pavimentación de la calle Aldama entre las calles Donato Guerra e Hidalgo, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de $2,800,000. La siguiente es edificación no habitacional, por FOCOSI, construcción de sala de velación en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de $2,800,000. Y segundo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras mediante la modalidad que corresponda. De esto, de conformidad a lo señalado por la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Continuando con los trámites de la gestión realizada ante la CIOP para llevar a cabo las obras mencionadas, se están pidiendo la aclaración de o la modificación según los requisitos que nos ha estado solicitando la CIOP para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos con recurso FOCOSI, para que ya pueda concluirse el trámite y de aproximadamente en una semana muy posiblemente ya esté en las arcas del municipio el recurso para que se empiece a ejecutar. Se pide nada más ya esta última aclaración, esperemos si ya sea la última aclaración de tantas que se han solicitado para que se pueda llevar a cabo este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, regidores. Si no hay pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Con relación al acuerdo de ayuntamiento número 384-2021/2024, se aprueba la modificación del nombre de las obras autorizadas en el punto segundo de dicho acuerdo. Asimismo, se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras mediante la modalidad que corresponda conforme al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 5. Con gusto, presidente. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 16:08 del día 29 de agosto del año 2022, recordando a los ciudadanos integrantes de H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 1 de septiembre del año 2022 a las 17:00 en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.